¿Cómo estás? Soy Andrés Brusoni, founder de Primera Reunión. Lo que vas a ver acá es un fragmento de una clase que di sobre cómo escalar tu proceso de ventas inbound. Y este video puntualmente es explicando cuál es la diferencia entre un lead que viene por contenido, un lead que viene pidiendo un demo y cómo uno a nivel ventas debería tratarlos. Espero que te guste. Hay dos tipos de lead inbound. A ver, lead inbound es lo que decís vos. Es clientes que vienen a nuestra empresa con un interés de conocernos. Hay dos tipos de lead. Uno es el de contenido. Por ejemplo, el de contenido es una persona que nosotros, como esto, como este webinar. Webinar de primera reunión es un sitio de contenido. Imagínense que yo vendiera servicios de automatización de marketing, pero vos venís acá porque estás interesado el tema que voy a hablar, que tiene que ver con la automatización, por ejemplo, no quiere decir que vos estés teniendo un problema de automatización de marketing y quieras comprar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vos a la hora de contactar un lead de contenido, un lead que vino a vos por un webinar o por un evento, o no sé, o porque estuvo visitando el blog, no quiere decir que tenga una necesidad urgente. Entonces, este proceso, yo lo que me voy a enfocar más que nada es en este segundo caso dentro de contenido, que es esos leads que, como vos bien decías, están con un problema, vieron nuestra solución y quieren saber de nuestra solución. Hay intención de compras en nuestra solución. El tema, para mí, la palabra clave es eso, ¿no? O sea, en inglés siempre se le dice intent, nivel de intent, ¿no? Nivel de intención. ¿Qué nivel de intención tienen tus prospectos a la hora de generar generar esa conversación o esa demo o esa vez que tenés una reunión? Y acá lo que vas a salvar, Andy, es un intent o un nivel de intención relativamente alto, ¿no? Exactamente, un intento alto. Sí, mi consejo es, si alguno está viendo esto y no está haciendo nada de inbound o está haciendo publicidad, sí recomiendo que el contenido tiene que ser una parte central de tu estrategia. O sea, empezá a escribir sobre los temas que a tu audiencia le interesen y empezá a hablar con esas personas que les interesa, que eso sería lo que sería esos leads son una mezcla de inbound y outbound para mí. Son la mezcla perfecta entre inbound y outbound. Los leads que vieron un contenido que nosotros proporcionamos y que, bueno, queremos hablar. Bueno, antes, primero, inbound, outbound, esta presentación, por ahí la vieron los que vieron el webinar de Tito Bort, si no lo vieron, lo recomiendo. Esta presentación está en inglés, pero básicamente lo que yo quiero dividir es, primero hablar del proceso de compra, ¿no? Y qué diferencias tienen inbound y outbound en el proceso de compra. Entonces, generalmente el proceso de compra de un cliente, vamos a ver la línea naranja, ¿no? Vamos a enfocar en esto. ¿Qué quiere decir? Un cliente dice, bueno, cuando está en su proceso de compra, primero no sabe que tiene un problema, después se da cuenta que aparece un problema y dice, esto lo quiero cambiar, esto tengo una piedra en el zapato, sería este this sucks, sería tengo una piedra en el zapato, para poner una traducción más polite. Y después dice, esta persona lo tiene que resolver. Ponen una persona que tome el proyecto para empezar a resolver el problema. Esto es lo que pasa con nuestros clientes, esto es lo que hicimos de ventas. Esto es lo que pasaba en la otra cara, ¿no? Lo que el cliente iba viendo. Una persona toma el proyecto, define los criterios para hacer la compra de la herramienta, lo que quieran comprar, se evalúan las opciones, se toma una decisión, se hace la compra. Este es el proceso de compra. Ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente? Outbound, que es todo lo que vimos, nosotros estamos enfocados acá, en que el cliente no sabe que tiene un problema o está teniendo una piedra en el zapato. Es muy raro. Por ahí nos pasa a veces que vos estás haciendo outbound y justo das con alguien que estaba evaluando opciones o definiendo unos criterios de compra. No es lo más normal, digamos, ¿no? Pero viene cuando sabes prospectar, ¿no? Como que cuando sabes Claro. prospectar y encontrás táctica de prospección Claro, sí. que lo haces de una forma metodológica y estratégica, sí podés probablemente estar más cerca de una intención alta que quizás no Eso. conoce tu herramienta o que una herramienta la soluciona, Claro. pero prospectando bien uno podría, pero es el menor de los casos. Exactamente, exactamente. La mayor parte de los casos viene el otro, pero sí, cuando vos conocés un poco más la industria y sacaste más información de tus prospectos y todo, es más probable que vos te puedas acercar hacia esos niveles más avanzados. Normalmente en inbound, ¿qué diferencia tiene? Los leads que vengan a pedir un demo request van a estar en este estadio, que puede ser el de acá a la izquierda, que es, che, estoy necesitando resolver el problema, pero no sé bien cómo todavía.
pero yo sé que tengo un problema acá y que me asignaron a mí para resolverlo, ¿no? Tengo un problema de comunicación con mis clientes y me asignaron a resolverlo. Y podés tener este otro que ya estuvo viendo información en tu sitio de internet, vio los competidores, vio todo, y viene y te quiere hacer 5 preguntas para cerrar, ¿no? Y vos tenés todo este universo que tiene ventajas y desventajas. Si vos te toca este de acá, lo bueno es que si no, cerrás en poco tiempo. O sea, el que te toca acá lo tenés que cerrar en poco tiempo y es un cierre rápido, y no tenés que dar tanta vuelta, no hay tanta ida y vuelta entre interna del cliente. Ahora, si te toca uno de acá, sabés que el proceso va a ser un poquito más lento, la chance de cerrar es un poquito más baja también, pero lo bueno es que vos podés definir los criterios de compra. Eso es una cuestión súper interesante que con mi equipo lo charlamos un montón, pero es esto, cuando nosotros tratamos de aprovechar, de sacar ventaja de los que por ahí nos tienen tanta urgencia en ayudarles a crear su proceso de decisión, digamos, ¿no? Bueno, es otro tema. O sea, de alguna manera, quizás como para decirlo de otra manera, lo que estás queriendo decir, Andy, es como hay un trabajo como consultor de acompañarlo en ese proceso, ¿no? De que pase de estar, necesito esta solución, a tener una claridad de qué proceso existe o qué solución existe para resolver esa problemática o qué nivel de problemática está teniendo, ¿no? ¿Sería por ahí? Exactamente. Un fenómeno que cada vez se da más es que los clientes vienen más informados. Hay más información en internet, hay muchas más opciones. Y de nuevo es esto, nos pasa y pasa un montón que un cliente te pide el demo cuando se investigó 10.000 sitios. En Inbound pasa un montón eso. Entonces, el rol del vendedor es un rol, yo lo llamo de consultor. Y es alguien, y eso después voy a hablar un poco, pero lo cuento igual ahora. Es un rol de entender los procesos muy bien de los clientes y poder desafiar un poco al cliente también. También que el cliente se lleve un valor agregado de que la persona entiende sus problemas, que tiene un poco de empatía en eso, ¿no? Eso es un fenómeno que en ventas, o sea, yo digo acá inbound, pero también en outbound se está dando. De hecho, HubSpot entrena a sus vendedores, la mitad de su entrenamiento es hacer las cosas que sus clientes hacen, los hacen hacer un sitio web a los vendedores. Entonces, es un fenómeno. Hay un libro que tenés ahí atrás que se llama The Challenger Sale, que te habla de eso, justamente, que es el vendedor desafiante, que desafía, que entiende. Y los clientes van a valorar más eso. O sea, dentro de nuestro proceso de venta, eso es algo que van a valorar un montón. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Predictable Revenue. Bueno, espero que te haya servido.